Sé que hoy comienza y va a durar hasta mañana en Rosario el segundo Congreso Internacional de Deporte y Turismo, las disciplinas que tienen que ver con lo deportivo, pero que también muestran a la ciudad como una ciudad turística. En ese marco, el domingo a las 11 de la mañana, frente a Rambla Cataluña, se va a disputar el Gran Premio Motonáutico de Offshore, así que desde las 11 hasta las 6 de la tarde puedes disfrutar, por ejemplo, de la categoría donde alguna vez corrió en lancha Daniel Scioli. Mirá. A ver. Es una de las categorías mayores en la motonáutica, donde corren lanchas de 200 y 300 caballos, que este domingo van a tener la oportunidad de verla enfrente de la Rambla Cataluña y vamos a estar corriendo. El domingo empezará a la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Somos los únicos de Rosario que corremos, además la gente es toda de Buenos Aires y también vienen del Uruguay. Y ahí más o menos serán 9 o 10 de acá de Argentina, de Buenos Aires, y los otros son de Uruguay y nosotros somos rosarios. Este domingo en la Rambla Cataluña podrá verse el despliegue que harán las lanchas rápidas que competirán por el Gran Premio Offshore. Esto es, mundialmente se corre en toda parte del mundo, el offshore, la motonáutica, ¿no es cierto? Y bueno, acá en la Argentina hay muchos campeones del mundo, y bueno, nosotros todavía seguimos, y lo bueno es que se están poniendo gente joven, y gente nuevos pilotos que tenemos, cuando ya los más grandes vamos dejando, es lo bueno que ya vienen pilotos nuevos para seguir con esto. Esta es una lancha única ahora en el país, que tiene ala, que está sustentada por ala, mide 7 metros y es para piloto y copiloto. Desarrolla una velocidad de 160 kilómetros por hora, más o menos. No siempre se puede andar a esta velocidad, pero tiene que estar el río muy tranquilo o en el lugar donde se corra tiene que estar muy calmo. ¿Cuál es la función del copiloto en concreto? Bueno, principalmente darle confianza al piloto. No confianza, pero darle por lo menos una estabilidad de carrera. Controlar los relojes, la salida de agua, girar continuamente, quién viene atrás, quién viene adelante, quién viene al costado, y nos manejamos por radio. ¿Ganan el domingo? Y ya empezó la carrera en Vitoria, la primera la ganamos. Y estamos, hoy estuvimos sentando todo, calculo que vamos a estar en la punta. No quiero decir, viste, que ganamos, pues después no sé las cosas van, pero vamos a estar en los primeros puestos.